del clima. Un saludo muy especial a todos mis amigos del Twitter. Gracias por seguirme, por seguirnos. Este es su espacio. Y bueno, la temperatura actual está oscilando en los 25, 26 grados centígrados. Se reporta la posibilidad de un 30% de precipitación, lo que resta de este jueves. Ya casi fin de semana, hay que echarle muchas ganas para poder descansar. A gusto el fin de semana, el viento a 23 kilómetros, la presión registrando los 1025 milibares. El día de hoy se presentó estabilidad, esto en la parte noroeste del país, pero sin embargo el día de mañana se descarta la posibilidad de lluvia, principalmente en la península de Baja California, parte del noroeste, Chihuahua, Durango. Estas precipitaciones con descenso importante en la temperatura, principalmente en Tijuana, alcanzando la máxima solamente los 20 grados centígrados, mientras que en La Paz todo distinto, mucho sol, la máxima 32, 31 grados, mientras que en Mexicali y Hermosillo, no sé del termómetro, Hermosillo, hay que tomar bastante precaución debido a que la temperatura a la sombra se espera que sea de 39 grados centígrados, calor bastante infernal. No les quiero platicar la sensación térmica directo a los rayos del sol, bastante intensa, mientras que lluvia también el día de mañana en Ciudad Juárez. Las máximas temperaturas en la parte noreste no ceden, alcanzando hasta los 32, 33 en la mayor parte. Se estarán oscilando con nubosidad baja, principalmente en Monterrey, Matamoros, Ciudad Victoria, Tampico. No se descarta la posibilidad de algo de lluvia el día de mañana, alcanzando la máxima alrededor de los 32 grados, así es que un poquito de bochorno en estos puntos, mientras que en el centro norte, totalmente despejados los cielos, varían sí un poco las temperaturas de acuerdo a los puntos, mientras que en Pachuca alcanzando 24 grados, Morelia un poco más de calor, 28, un poquito más agradable, aquí en la Ciudad de México la máxima, 26, 25 grados centígrados, mucho sol, tampoco no se descarta la posibilidad de lluvia el día de mañana en forma de chubasco ocasional, principalmente por la tarde de un 20% solamente, Toluca 25, mínima en 10 grados, mientras que en el sureste y península es donde están predominando los cielos un poco más nublados, sin embargo, periodos importantes de sol debido a la afluencia de humedad, esto desde el mar Caribe, principalmente en Cancún el día de mañana, máxima en 30, Cozumel 30 también, 31, en Chetumal y la fase lunar actual, es un cuarto creciente, ideal para iniciar algún trabajo, proyecto, mudarse de casa, estrenar algún coche, cortarse el cabello y en general para ponerse mucho mejor. Este fin de semana y la próxima será una hermosísima luna llena. Mi tío, recuerden, Maite y un bajo Carranco, les mando un besito, cuídense y que pasen muy buenas noches.